Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de sacar absolutamente nada. Cayó un aguacero acá de 4 horas, el cual fue el que me inundó acá mi casa. Y no tuve tiempo de sacar absolutamente nada. Todos mis electrodomésticos fueron totalmente destruidos. Nací en la ciudad de Barranquilla. Soy profesor de música tradicional y danza folclórica. Me traslado a Manatí en el año 1990, contratado para montar una comparsa. La comparsa ganó. La alcaldesa del momento le gustó mi trabajo y hasta la fecha tengo que estar trabajando 23 años en el municipio de Manatí. Hasta ahora existe la banda folclórica de Barranquilla, pero es de Barranquilla, como distrito capital, pero acá para el sur, lo que es Campo de la Cruz, Manatí, Carreto, Candelaria, Suán, Campo, Santa Lucía, Repelón, no cuentan con una banda folclórica, y el talento lo hay. El material humano está, la gana también de los niños. Falta el apoyo logístico. Buenas tardes. Niñas, vamos que vamos a ensayar. El montaje que está listo. ¿No vas a pelar dónde están? Están allá del otro lado, bro. Vamos, niños, venga, vamos a ensayar. Esta es mi otra edición. ¿Su hija por dónde anda? Mi hija se está bañando. ¿Está bañando? ¿Tardará mucho? No, como que no. ¿Qué vamos a ensayar ahora el montaje que para la presentación? Niña, ya voy. Apúrate. Vamos, pelado, vamos. Vamos a ensayar. ¿Dónde están los demás? Vamos, niña, vamos. Ya, voy, déjeme darle la tuya. Bueno. ¿Aquí quién es que vive? Pelado, ¿qué están haciendo? Estamos lavando los platos, profe. Dejen en su momento, vamos a ensayar el montaje que está listo. Un, dos, tres. Thank you.
yo pienso que el resultado que se ve del trabajo mío con los niños, se debe primero que todo que lo hago con mucho amor. Tanto es que yo no cojo rabia. Hago la clase amena de tal forma de que ellos no se aburran. Y la dedicación, esta parte con niños, me ha pasado muchas anécdotas. Aquí en Carreto, un niñito que en el grupo me preguntaron, ya conocían varias clases, ¿y cómo se porta ese niño? Y no, excelente, aplicadito. Pues ese niño en la casa no lo soportan, ni en el colegio. Y acá por medio de la música se ha moldado un poco esa violencia que tenía ese niño y del trato con las demás personas. No son corridos, pues pajarito. Pum, 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 pa, pa, pa. Listo, son corridos, listo. Cuento. A ver. Un, dos, tres. Antiguo albergue Nueva Esperanza, que aquí estuve viviendo 2 años y medio. Pero como podrán observar ahora, ya no hay, ya todo el mundo, el que no regresó a su casa, está en casa arrendada. En el caso mío, yo estoy en una casa arrendada, porque mi casita le robaron todo, el techo, las puertas, las ventanas, el bacín, el lavamanos, el lavaplato, todo se lo robaron, nada más quedaron las 4 paredes. Acá en este albergue se vivían muchas situaciones al comienzo, sobre todo de violencia, ¿ya? Porque aquí habían personas que no se conocían con las demás personas, a pesar de que son el mismo pueblo, pero vivían distanciados. Como hubo casos de que dos viviendas juntas, el marido peleó con, se dejó con el marido, la mujer se dejó con el marido y el marido de esa casa se dejó con la mujer y se unieron y conformaron una sola familia, que es un núcleo de 12 hijos, cada uno tenía 6. El primer año yo, sin ningún interés, como yo soy profesor de música tradicional, yo reunía a los niños en la carpa de adelante y les daba clase en las noches, en las tardes. Llegué a tener 160 niños de este albergue. De esos, muchos, de esos 160, diga usted que como 190 han seguido practicando y algunos hasta devengaron dinero para los carnavales tocando. Hay cosas que el dinero no lo compra y esta es una. Desde que yo estoy haciendo músicos. Músicos que más tarde, con el pasar del tiempo, dirán que Alex Erazo fue el que los ensayó.